Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy vamos a hacerle backtesting a la estrategia del último vídeo, ya que ha tenido bastante aceptación, así que vamos a ello. Bien, antes de nada comentar que ya estamos casi muy cerquita, ya acercándonos a los 100 seguidores en Kick. Yo ya os dije que yo aquí no necesito tampoco tener un porrón de seguidores, ¿vale? De hecho, en cuanto esto crezca un poco más, a ver si ahora el mes de agosto llegamos a los 150, 200... para ya ponernos a empezar con los directos. Para quien no lo sepa, Kick es una plataforma de streaming donde quiero hacer los directos. Antes os hacía en YouTube, pero quiero pasar a Kick, ya que es una plataforma prácticamente sin censuras, donde podemos hablar ahí relajadamente, operar en vivo, hacer backtesting, muchas cosas, pero sobre todo por el hecho de poder expresarte como te ve la gana, poder hablar de lo que nos dé la gana. Y hay muchas cosas que aquí, por ejemplo, no podemos hablar y aquí sí vamos a poder. Así que el hecho de hacer los directos en Kick es básicamente por eso. Si apoyáis los directos, ya sabéis, en la descripción tenéis el link para registrarse en Kick, y si ya tenéis una cuenta, pues simplemente me buscáis Alex Inversiones y ya está. Bien, por otro lado, comentar, esta es la plataforma de PingX, ya sabéis que aquí es donde hacemos las operaciones. De hecho, ahora, desde hoy mismo que empezamos a compartir algunas entradas, no señales, cuidado, no señales, entradas, las cuales no solo tenéis que mirar mi análisis o lo que yo os comparto, sino después también vosotros hacer vuestro propio análisis y tener la última palabra si entrar o no entrar a mercado. Por otra parte, yo ahora mismo ni tan siquiera estoy entrando con un 1% de mi capital total, estoy entrando con un 0,25% de mi capital total, ¿vale? Por otra parte, yo estoy entrando con 1x o lo que es lo mismo sin apalancamiento, pero hay quien entra con 5x, 10x y con el apalancamiento que a cada uno le da la gana. Yo en esas cosas no me puedo meter. Entonces, lo que quiero decir con eso es que recordar gestionar bien vuestro capital. No estoy diciendo que tengáis que gestionar el capital de la misma forma que yo, ya lo comenté en el vídeo de presentación de ayer. Hay apalancamientos y apalancamientos, por supuesto, hay apalancamientos razonables y apalancamientos que no son razonables. Hay gestiones de capital que son razonables y otras que no son razonables, ¿vale? Eso ya lo dejo en manos de cada persona. Y como os digo, quiero que lo miréis de tal forma como si fuese cualquiera de nuestras herramientas o bots de alertas de Telegram, que nos van a dar una información y vosotros tenéis que cotejarla, ¿de acuerdo? Así es como se trabaja. En PingX, uno de los motivos por los que operamos, ya sabéis que las comisiones son súper bajas. Según vayáis aumentando el apalancamiento, esas comisiones se van a ir incrementando. Por eso digo que también tengáis cuidado con el apalancamiento, que a veces pensamos que con un alto apalancamiento vamos a obtener más profit y es todo lo contrario. Por otra parte, si nos apalancamos mucho, vamos a tocar nuestro stop loss con mucha más facilidad que si tenemos unos apalancamientos razonables, ¿vale? Gestión de capital. Si en lugar de entrar con un 1% de nuestro capital, o un 2% o un 3%, que eso forma parte de la racionalidad, si entráis con un 50% de vuestra capital total, si encadenamos muchas operaciones perdedoras seguidas y no tenemos una buena gestión de riesgo con nuestro stop loss, vamos a ver la cuenta decrecer de una manera además muy agresiva. Así que espero que tengáis en cuenta todas estas cosas que os estoy comentando estos días, ¿vale? Bien, y ahora sí, vamos a pasar a TradingView. Ya tengo aquí los indicadores de la estrategia de ayer, que es precisamente este vídeo que tenéis aquí. Ahí os dejo la miniatura para que lo buscáis, para que os sea más fácil buscarlo. De todas formas, si no lo encontráis, no os preocupéis, que os voy a dejar el link en la descripción, por supuesto. Así que vamos a ponernos en posición. No voy a explicar la estrategia, sí os voy a explicar cómo voy a hacer las entradas, eso sí, y nada más. Vamos a ponernos con el backtesting. Las entradas, ¿cómo van a ser? Las entradas las voy a hacer de esta manera. En el momento que rompamos esta media de dos colores, que es una media de 200, estamos en 5 minutos, recordad, rompemos al alza por la parte superior la EMA se pone de color verde y tenemos el color blanco también a nuestro favor. Entonces ahí es donde vamos a hacer nuestras entradas. Así que no me enrollo más y vamos a ir para atrás en la gráfica. Vamos a darle para atrás un buen tramo. Vamos a borrar estos dibujos que tenemos por ahí. Eliminar 8 dibujos. Vamos para atrás, más. Tampoco nos vamos a pasar, porque tampoco vamos a hacer aquí un backtesting de 500 operaciones, pero al menos, pues bueno, para ver un poco qué tal se comporta, ¿no? Bien, vamos a ponernos aquí. Genial. Bueno, al final me he tenido que venir a una fecha más cercana y os comento por qué. Porque de aquí para atrás el indicador es muted, no se marca, y no me quiero quedar yo sin hacer el backtesting. Fijaros que aquí empieza a formar
tomarse. He tenido que cargar el indicador varias veces para comprobarlo y no me deja desde más atrás, así que no me queda más remedio que hacer el backtesting desde aquí. No hay ningún problema, aquí empieza el indicador, lo que pasa que no podía irme tan atrás como quería hacerlo. Ya lo estáis viendo, ¿vale? De hecho, lo podéis comprobar vosotros mismos si tenéis TradingView, la versión Pro. Podéis ver que el Smoothed no deja ir mucho más atrás en el tiempo, ¿vale? Lo siento mucho, pero no nos vamos a quedar sin hacer el backtesting, así que lo vamos a hacer desde aquí y las operaciones que me permitan, ¿vale? Ponemos en posición, genial, vamos a ponerlo todo ok, pantalla completa y ahora sí, arrancamos. Amigos, ya está aquí, hasta aquí, que ya llevo un buen rato haciendo backtesting. 15 operaciones, 10 aciertos y 5 fallos. Está muy bien no, más que bien, el doble de aciertos que de fallos, ¿vale? A ver, son 15 operaciones nada más, tendríamos que hacer 400 o 500 y entonces ahí buscaríamos un número más exacto de cómo funciona la estrategia. Vamos a darle una vuelta desde donde había empezado, ¿vale? Vamos a acercar un poco esto. Vamos a ver algunas, todas no, porque sería una locura, y veréis que algunas las he fallado, pero digamos que por no fijarme, los backtesting son así, igual que cuando operamos en real, muchas veces el mercado nos la prepara. Bien, aquí tomamos la tendencia alcista, color blanco, el precio se posiciona por encima de la media, la tomamos, profit, aquí otro tanto de lo mismo. Vamos a ver, hubo alguna por ahí que no me dio tiempo, a ver si la encontramos. Bueno, mira, esta mismamente, esta acababa de cerrar y esta no me dio tiempo a cogerla, vale, hubiera sido buena, pero es que no me dio tiempo a cogerla, así que nada, vale, esas por ahí bien. Ya empezamos con el primer fallo y os digo, aunque veáis aquí el color morado, yo aquí entré. ¿Por qué motivo? Porque después de romper la media hacia arriba, vino después a apoyarse, primero una vez y después otra vez, con lo cual yo pensaba que de ese rebote, como podemos ver en muchas ocasiones, vemos que después de rebotar en la media vuelve a subir, y entonces fue lo que intenté hacer aquí y el mercado se dio la vuelta y me la comí doblada.
¿vale? Vale, esta la tomamos muy buena además. Fijaros como el precio va poco a poco, pero al final se posiciona por encima de la media. Entramos y la cogemos. Y como veis, mirar el profit tan pequeñito que he tomado yo, porque me he basado básicamente en esta zona de soporte. Y sin embargo ha llegado a, pues como estáis viendo, a los máximos, ¿vale? Os lo marco aquí, a los máximos de la estructura completa, ¿vale? Vale, aquí dos fallos. Básicamente aquí me pilló en un rango. Los rangos, lo malo que tienen cuando operamos una estrategia de este estilo es que cualquier movimiento volátil decimos, que salimos del rango. No salimos del rango. Manipulan, liquidan y el precio vuelve al rango. Eso lo vemos cada día, ¿vale? Sobre todo en Bitcoin, que muchas veces estamos dos semanas en rango y nada más que vemos una vela ya nos ponemos todos nerviosos, liquidan y para el mismo rango otra vez, ¿vale? Y eso básicamente fue lo que me pasó aquí, y dos veces además. A la tercera fue la vencida. A la tercera sí rompió hacia arriba y la pude tomar. De hecho, otra vez que me quedé corto con el take profit y vino a buscar, vamos a ver, bueno, no, se pasó de la estructura, vamos a ver, vale, aquí en este caso vino a buscar este otro máximo, vale, estamos en 5 minutos, estamos en 5 minutos, de hecho, estos máximos que estoy marcando ahora los veríamos bien interpretados en un gráfico de 15 minutos, los veríamos mejor, vale, otra buena, esta también, fijaros, mirar la volatilidad que hay aquí y mirar aquí las velas, lo pequeñitas que son, esta, ya veis, al final la tomé buena, pero podía haber el precio hacer hecho todo lo contrario, ¿vale? Aquí esta no la tomé porque no me dio tiempo también, como os dije, había aquí algunas que no me dio tiempo, de hecho, vale, esta no fue porque no me dio tiempo, esta fue porque el precio sí es verdad que viene de arriba y rompe de arriba hacia abajo, pero fijaros el indicador, ¿vale? Este indicador blanco y morado no llega a traspasar la parte superior y no cae de arriba hacia abajo, por eso no entré, porque las entradas buenas son cuando están ambos indicadores en la misma dirección del precio, ¿vale? Otros dos fallos aquí, fijaros, a ver, ¿quién no cae aquí? ¿Quién no cae aquí? Mirad la volatilidad viniendo de un rango, ¿vale? Aquí las dos, es que las dos, vale, está buena, como veis el precio vino a buscar este punto más máximo, vale, este máximo se corresponde con esta zona de soporte de aquí, vale, a ver, el hecho de hacer este backtesting no solo sirve para ver cuánto acierta, cuánto falla, sino para ver en qué estamos fallando. Yo aquí me di cuenta de que con esta estrategia podría haber salido mejor si nos centramos en otras cosas. Punto número uno, centrarnos en analizar, aparte de operar en 5 minutos, analizar 15 minutos para buscar esos máximos y esos mínimos, eso como punto número uno. Y como punto número dos, tendría en cuenta cuando estamos en un rango al primer movimiento volátil no entrar, sino esperar a que ya hayamos salido del rango ya desde hace tiempo atrás, no esperar ahí en el rango a la primera ruptura entrar, no, porque lo más fácil es que sea una liquidación en un 70% de probabilidades y que nos la comamos también. Y como punto número 3, diría que esta estrategia también tiene otra misión. Yo aquí podría sacar otra estrategia y es entrar cuando el precio viene a tocar la media. Os pongo algún ejemplo por aquí, a ver si veo algún ejemplo, porque ya os digo, haciendo el backtesting vi muchos ejemplos de ese estilo, vale, este básicamente, ¿no? El precio viene de abajo, toca la media y vuelve otra vez para abajo, ¿vale? Como es este caso, el precio está alcista aquí, aunque estemos en rango, fijaros dónde venimos, alcista, toca la media y hay un rebote alcista, toca la media, hay un rebote alcista, viene a ser acción del precio, ¿vale? Aquí a ver si lo vemos aquí, vale, aquí también lo vemos, viene a tocar la media y entramos. ¿Cuándo entramos? Pues bueno, cuando veamos el color blanco mejor, ¿no? Vamos a ver si nos queda por ahí alguna, y no, nada más, aquí esta hubiera sido buena, pero como os digo, este indicador tendría que haber hecho algo así para venir de arriba hacia abajo, entonces sí lo hubiese tomado, pero como este indicador nunca dejó de estar por debajo de la EMA, entonces por eso no entré. Y el precio lo mismo, si las velas en lugar de estar por debajo hubieran hecho así y hubieran vuelto a romper hacia abajo, si sí hubiese entrado, si hubiese entrado y mirar toda la caída, ¿eh? Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que este vídeo os haya gustado. El trading es así, amigos, ya veis que he tenido ahí 5 fallos. Se puede decir que ha sido factor humano, puede que muchos de los fallos que tenemos son factor humano, pero no todos son factor humano. El mercado es volátil y estamos en una temporada de 5 minutos, así que es totalmente normal tener un número importante de fallos.
ellos. No sabemos en qué momento el precio va a romper hacia arriba o hacia abajo. Nosotros estamos especulando en el mercado y cuanto menos tiempo estemos expuestos, mucho mejor. Siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, ¿vale? Estar a mercado expuestos, pues unas pocas horas, nada más, una hora, dos horas, tres horas, pero todo lo que pase de ahí me parece excesivo, ya que estamos expuestos pues a cualquier noticia externa que en el momento no la vamos a conocer hasta que no sucede. Y después escuchamos la noticia el día siguiente y decimos, hostias, yo estaba dentro de mercado y por eso me pilló. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo de hoy. Y ya dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. ¡Chao!